Ocúpate del duque de Brabante, de aquel me encargo yo. Parihuelas, pronto. Si es el conde negro. No puede ser. Te digo que sé, le conozco bien. Mira qué pálido está. Hemos sido atacados por los bandidos. La llegada del conde Sigfrido ha dado tiempo a que los nuestros intervinieran. Es increíble. ¿Quién iba a imaginar una cosa así? El mayor enemigo de los Brabante que acude en vuestra ayuda. Bien, señores, ¿cuáles son vuestras decisiones? Yo creo que el señor ha puesto en nuestras manos al peor de todos los enemigos. Y pensamos que con esto no debemos oponernos a los designios de la Providencia y que debemos retener al conde Sigfrido, nuestro prisionero, hasta que se obligue a sus hombres a firmar una rendición absolutamente incondicional. ¿Ese ha de ser mi agradecimiento al hombre que me prestó ayuda cuando todo estaba perdido? Os confieso que me asombra mucho que penséis de ese modo. Es la única manera de que acabemos con esta lucha cruel que nos arrastra a la perdición destrozando todos nuestros recursos.
Pero yo nunca recurriré a una infamia para acabar con la guerra entre los Brabantes y el conde Sigfrido. Él me ha salvado la vida, y aunque esto hubiera de costarme largos años de penosos sacrificios, cuando al fin se cure, el conde Sigfrido abandonará nuestro castillo, sano y salvo, para volver con su gente. Y para atacarnos, ávido de lucha y de sangre, una vez más. Esta es, señores, mi decisión, a la cual todos sin excepción deberéis plegaros. Mientras el conde Sigfrido sea nuestro huésped, merece mis respetos y los de mis súbditos. Desgraciado el que se atreva a tocarle. Me ocuparé de eso. Márchate, Berta. ¿Pero vos quién sois? ¿Por qué pretendéis curarme? Soy Genoveva de Brabante, la hija de vuestro enemigo al cual hoy habéis salvado la vida. Por eso estoy aquí. Ha perdido mucha sangre. Necesitará muchos cuidados. Su presencia aquí me da miedo. Preferiría que tú mismo le escoltaras llevándolo cuanto antes a sus tierras. Eso sería dejarle morir. Y una manera poco amable de demostrarle mi gratitud. Los Brabantes saben ser leales incluso con sus enemigos. En ese caso no debéis preocuparos. Yo me ocuparé de él hasta su total restablecimiento. Después sea lo que Dios quiera. Señor, os damos gracias por los alimentos que vamos a tomar. No creí que me recuperaría tan pronto. Detengámonos. ¿Os importa? Mira, desde aquí se ven los confines del ducado de Brabante. Más allá del río empiezan mis tierras. Hay que cabalgar durante 3 días y 3 noches y atravesar aquellas montañas para llegar a mi castillo que domina lo alto del valle. Dentro de poco estaréis con vuestra gente. ¿Quién sabe con qué ansiedad os esperarán vuestros padres? No recuerdo haberlos tenido nunca. Mi madre murió al darme a luz.
mi padre en una batalla cuando yo tenía solo 2 años. Por favor, perdonadme. No lo sabía. Yo solo he oído hablar de vos como de un monstruo ansioso de sangre. Y tienen razón. Mi única ley es la violencia. Mi única forma de discutir es la espada. En mi vida nunca he sabido soportar obstáculos ni oposiciones. Dentro de poco emprenderéis vuestro regreso y olvidaréis pronto este breve paréntesis en vuestra vida. Desgraciadamente siento que algo ha cambiado en mí. A veces hasta yo mismo me sorprendo porque escucho con placer las suaves notas de una canción de amor que vuestro paje entona a menudo al atardecer. Y una extraña emoción que no había sentido hasta ahora se apodera de mí y me perturba. Es culpa de vuestras manos, que al curarme me han rozado el rostro con una caricia sin duda involuntaria. Tengo que irme. Yo no sabía lo que significaba la caricia de una mano verdaderamente amiga. Os veré más tarde, como siempre. Por favor, esperadme aquí. No podéis quedaros otro poco. Cuando vos me dejáis solo, siento en mi alma una ira que me destruye. Es verdad. El recuerdo de mi trágico pasado me angustia y me desespera. Es el deseo de recuperar todo lo que he perdido hasta ahora. Y siento que solo lo podré obtener si vos estáis junto a mí y me habláis de cosas que jamás sospeché que existieran. Vuestras palabras inundan de alegría mi alma. Soy feliz de haber encendido en vuestro corazón la esperanza de una nueva vida. Pero ahora dejadme, por favor. No me dejéis solo mucho tiempo. Ya os he dicho que la soledad me aterra. Volveré enseguida. No os preocupéis. A mí también me agrada mucho vuestra compañía. ¡A las armas! ¡Los hombres del conde Sifrido se acercan al castillo! Deseo hablar con el duque de Brabante. Queremos noticias del conde Sigfrido lo antes posible. Que bajen el puente levadizo. Sería una locura. Estoy seguro de que se trata de una traición. Decir que bajen el puente, pero que nadie lleve a cabo actos de violencia hasta que no recibáis mis órdenes en este sentido. Retirad. Quédate donde estás, Golo. La paz reina al fin entre nuestros dos ejércitos. Hasta los confines de mi dominio, todo aquel que lleve el estandarte de los Brabante debe de ser considerado sagrado. Retírate, Golo, más allá de nuestros confines. Yo os alcanzaré. Se lo voy a preguntar a ese.
¿Cuándo partirá el conde Sigfrido? Esta misma noche. Esperaba volver a verte antes de abandonar para siempre el castillo. He venido a despedirme de ti porque no nos veremos más. ¿Tan segura estás? Dime, Genoveva, ¿de qué te da miedo? ¿Por qué te has empeñado en no querer verme todos estos días? Ya no necesitas mis cuidados y tenía que prestárselos a otros. Son pocas las mujeres del castillo. Tú no eres sincera conmigo. Y no lo eres quizás por primera vez en tu vida. ¿Y qué otro motivo podía haber? Todo nos separa, todo. Tú lo has dicho muchas veces. Tu naturaleza, tu carácter, tu continuo y rabioso deseo de violencia. Créeme, es mejor así. Y aún dicen que soy cruel. ¿Y tú? No te comprendo. Finges que no comprendes. Peor aún, no quieres comprender. Entonces, ¿por qué te tiembla la voz? Te quiero, Genoveva. Inútilmente he tratado de luchar contra este profundo amor que ha hecho de mí otro hombre. Y yo también te quiero. Te quiero desde el primer momento que te vi en ese lecho herido. He intentado luchar, reaccionar, pero todo ha sido inútil y ahora... estoy dispuesta a seguirte hasta el fin del mundo. Serás mía, Genoveva, en la vida y en la muerte. Sí, seré tuya, en la vida y en la muerte. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Es el único bien que poseemos en este mundo. Te lo confiamos a ti como algo sagrado. De ahora en adelante vuestra hija y yo seremos una sola vida, que solo la muerte podrá separar. ¡Adelante! ¡El camino está libre! Genoveva. Escucha, amor mío. Pasaremos la noche aquí. Mañana llegaremos al castillo. Creo que es mejor para todos. Gracias. Empezaba a estar cansada. ¡Rambaldo! Deprisa, trae más capas. Gracias.
¿Quién os manda? ¿Quiénes sois? ¡Habla! ¿Quién os manda? ¡Pregunto! ¡Habla! Estamos bajo las órdenes de... Salud. Y os doy las gracias. Este es Bertrando. Él mejor que cualquier otro me enseñó a manejar la espada. Esta es la Eudonia, mi nodriza. Sería capaz de morir por mí. Este es Gontrano, el herrero. Un caballo que el hierro vuela y no nota el cansancio. Este es Limprando, el que amaestra mis halcones. ¿Quiénes son? Los hijos de Gertrudis, la cocinera del castillo. Está enferma hace mucho tiempo. Estará desesperada porque no puede estar aquí con los demás para recibirte. Y este es Golo. Bienvenido, señor. Es mi vasallo más fiel. Él me sustituye cuando estoy lejos del castillo. De ahora en adelante mi vida os pertenece. ¿Cómo habéis tardado tanto? Hemos sido atacados. Tenía que haber ido a buscaros. Son los hombres del duque de Borgoña. Hace 15 días infestan los alrededores. Estarás cansada. ¿Quieres que subamos? No. Antes quisiera ir a saludar a la madre de los niños. Está enferma, según me has dicho. Estoy segura de que mi visita la hará feliz. Ven. ¿Cómo os encontráis? Mejor. Ahora mucho mejor. Diré que os preparen un brebaje para la fiebre que tendréis que tomar cada 2 horas. Gracias. Que Dios os bendiga, señora. Este es Rayberto, su marido. Si continúas así, dentro de poco no seré nada para ellos. Y te aseguro que me alegro. De su valor, un valiente caballero. Danzas, fiestas y mucha alegría.
Se acabaron las correrías y el pillaje que nos proporcionaban riqueza y prestigio y hacían temblar a nuestros enemigos. El conde lo quiere y así ya nosotros solo nos queda obedecer. Y hágase la voluntad de Nuestra Señora. Amén. Bonita esta canción de Rambaldo. Ya han pasado 30 días desde que tú llegaste al castillo. Y todo ha cambiado aquí. Todos parecen felices. ¿Te disgusta? Al contrario, me parece que no he vivido hasta ahora. Y todo te lo debo a ti. A nuestro amor. ¿Qué pasa, Golo? ¿Qué quieres? Lo siento, pero ha llegado un mensajero del rey para decirnos que el soberano necesita a todos sus vasallos más fieles para la nueva cruzada. Y a vos el primero. La orden es que marchéis inmediatamente. Retírate, Golo, y espera mis órdenes. ¿Qué vas a hacer? Sé fuerte. Tengo que marcharme. Reunirme enseguida con mi rey. Tú te quedarás como señora de este castillo y de nuestras tierras. No estaré lejos mucho tiempo. El pensar que tú me esperas me hará apresurar el final de la guerra. Golo se quedará aquí, en el castillo. Te cuidará y te defenderá. No. Soy sincero con vos. Siempre seré sincero. Esta guerra será larga. Es mejor que no os hagáis muchas ilusiones, mi señora. Pero no tenéis nada que temer. Siempre estaré a vuestro lado. ¿Qué noticias traes esta vez? Espero que sean buenas. Traigo una carta de la condesa Genoveva para su padre. Pasa. Ya han pasado 6 meses desde que Sigfrido se marchó. No hemos tenido noticias y esto me sorprende y me aflige. No consigo explicarme por qué. Lo que más me entristece de mi situación es que él se haya marchado sin saber que yo esperaba un hijo. Un hijo suyo. Que Dios os ayude y os bendiga. Siempre vuestra hija Genoveva. Cuando estés completamente restablecido, trataremos de ir al castillo de Sigfrido, a ver a nuestra hija. ¿Pero cuándo será eso? ¿Cuándo? Unos pocos miserables florines. Esto es lo único que nos queda. Todo lo demás se ha esfumado, volatilizado, en los gastos de guerra de nuestros hombres. Claro, es lógico. La ambición y el deseo de sobresalir son comprensibles en un guerrero como Sigfrido. Pero he aquí, señores, cuáles son las consecuencias. Si la guerra significa gloria para él, significa también pena y miseria para los que nos hemos quedado. Entonces, ¿qué propones tú, Golo?
Solo hay un remedio. Aumentar los impuestos sobre las cosechas y sobre la ganadería. Tú sabes de sobra que esto no es posible. Nuestros vasallos han llegado ya hace mucho tiempo al límite de sus humildes recursos. Esto sería motivo de subversión. ¿Se te ocurre una solución mejor? ¿O a ti? ¿O a ti? ¿O tal vez a ti? Bien, haré cargar nuevos tributos. Vuestro silencio es muy significativo. Claro, porque cuando llegue un mensaje de Sigfrido pidiendo nuevos soldados y refuerzos, tengo que estar preparado para proporcionarle lo que pida. Esperemos al menos a que llegue el mensaje de petición de refuerzos antes de imponer un nuevo sacrificio a los vasallos. Yo soy quien manda aquí. Y todos deberéis plegaros a mis decisiones. ¡Todos! En ese caso, mi puesto ya no está en el castillo. Estoy cansado de soportar tu egolatría, tus violencias, tus abusos y tus robos. ¡Basta! Sí, robos he dicho, y lo repito. Esto ya es demasiado. Esta misma noche me marcharé y trataré de reunirme con Sigfrido, que está luchando por nosotros en Tierra Santa y que, por desgracia, no sabe todo lo que está pasando aquí. Le pondré al corriente de tus fechorías y cuando vuelva Golo, te aseguro que te haré temblar. Todavía al pie de la escalera en un lago de sangre. Nadie se atreve a hacer nada. Era mi amigo. Le costó demasiado caro. Es el barón de Rens. ¿Qué le habrá pasado? ¡Atrás todos! ¡Atrás! ¡Vamos, obedeced! ¡Atrás! ¿No oís? Era muy viejo. Yo mismo le vi apoyado en aquella balaustrada. Sin duda le dio un mareo, por la altura. Lleváosle de aquí, enseguida. Que le sepulten cristianamente. He preparado mesa para dos. Ha cumplido mis órdenes. No me gusta que comáis sola. La soledad nos hace melancólicos, endurece el carácter y hace surgir malos pensamientos. Desde hoy comeré con vos. Entonces seréis vos quien os quedaréis solo. No consiento que me humilléis delante de un siervo. Un día seréis vos quien invoque mi presencia. ¡Sírveme, necio! ¿Qué esperas? Comed algo, señora. Tengo miedo, Berta. Tengo miedo. Cada día que pasa, Golo se muestra más insinuante. Es como una monstruosa araña que teje una tela inmunda en la cual me siento envuelta cada vez más sin posibilidad de salir.
Esta noche ha hecho matar al barón de Rens porque se oponía a uno de sus muchos abusos. Tengo miedo, ¿comprendes? ¡Tengo miedo! Sigfrido está demasiado lejos y yo estoy abandonada en las manos de Golo sin defensa. No comprendo por qué no se escribe el conde. Quizá esto sería suficiente para atemorizar a Golo. Es su silencio lo que me vuelve loca. Ni una carta, ni una señal de que vive. Hay que hacer algo. ¿Pero qué? A esta hora mi último mensajero habrá llegado ya al castillo, ¿no crees? Sí. Pronto os llegarán noticias de la condesa. Una carta del conde Sigfrido. Escondida en la silla de mi caballo. Oh. Conmovedor y afectuoso, como siempre. Irás a hacer compañía a las demás. ¡Os habéis vuelto loco! Tú eres quien me ha vuelto loco desde que viniste a este castillo. Tú, con tu amor por el hombre a quien más odio en este mundo. ¡Dejadme! Nadie podrá arrancarte de mis brazos. Trata de comprenderlo. Aunque chillaras con todas tus fuerzas, estas paredes serían sordas a tus lamentos. Sigfrido no volverá de esta guerra. No esperes volver a verlo. Serás mía, lo quieras o no. ¡No! 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 ¡Dejadla! Valor. No podemos seguir así. Tenemos que acabar con esta situación. Hay que avisar como sea al conde Sigfrido. Estoy segura de que no ha recibido ninguna de mis cartas. Esta vez la recibirá. Yo se la llevaré. ¿Pero cómo vas a salir del castillo? Yo le ayudaré. El soldado que hace guardia en la puerta oeste está enamorado de mí. Trataré de entretenerlo esta noche para que Rambaldo pueda salir sin que le vean. Sospechaba que era su amante. Y por fin esta noche les he sorprendido. Él ya ha pagado con la vida su delito.
para ella, para la adúltera que ha deshonrado el nombre de nuestro bien amado conde Sigfrido, ninguna pena será suficiente. ¡Llevadla a acción! En cuanto a ti, serás torturada hasta que reveles todos los detalles de esta ofensa. ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! Si quieres distraerte, solo tienes que asomarte a esa puerta. Genoveva, la amante de Rambaldo. Estamos solos. Nadie puede oírnos. He venido para ofrecerte la última posibilidad de salvación. Tú decidirás, vivir o morir llena de vergüenza. Estás en mis manos. ¿Te das cuenta? Nadie puede salvarte. ¡Nadie! Solo tú podrás hacerlo, si quieres. El único que manda aquí soy yo. Sin embargo, me arrodillaré ante ti si decides ser mía. Huiremos del castillo. Iremos lejos, donde nadie nunca pueda encontrarnos. Yo soy rico, muy rico. Haré de ti una reina. Una palabra más y me mato. Si buscas la muerte, no seré yo quien te lo impida. Será una prueba más de tu traición. Y si cambias de idea, comunícamelo. Te daré un día más. Después... Hace meses que no recibo noticias y no consigo encontrar una explicación lógica. Ninguno de los mensajeros que he mandado al castillo ha vuelto. Llegarán todos juntos y traerán buenas noticias. En mi tierra se dice, no hay noticias, buena noticia. Presiento que ha ocurrido algo grave. El castillo asaltado, asediado, aprovechando mi ausencia. No, esta mañana pensáis cosas muy desagradables. No os preocupéis, señor, ya veréis como todo irá bien. Esta vez te mandaré a ti. Y no vuelvas al campamento si no me traes noticias de la condesa Genoveva. Bien. Eres un mensajero muy raro.
aseguras no traer un papel ni una carta. ¿Cómo es eso? La orden del conde Sigfrido ha sido muy clara. Tengo que hablar directamente con la condesa Genoveva. Nadie puede hablar con ella si antes no me cuenta todo a mí. ¡Todo! ¿Te enteras? Yo solo tengo un señor y a él obedezco. ¡Lo veremos! Lo que os he dicho. Nada que temer.
os dejaré en el bosque y que Dios se apiade de vosotros. Con esto intento devolveros todo lo que habéis hecho por mí y por mis hijos. Pero ¿y vuestro compañero? Diré que quería impedirme que os matase, y por ello me he visto obligado a matarle a él también. Golo se lo creerá todo, porque al fin se ha deshecho de vosotros dos. He matado en lo más espeso del bosque, donde nadie podrá encontrar huella alguna. Noticias. La batalla se desarrolla favorablemente y el conde Siegfried ha muerto como un héroe en la lucha. Quien lo escribe lo ha visto con sus ojos caer del caballo y desaparecer bajo una multitud de enemigos. Siegfried, espérame. Bonita, has encontrado. Son las primeras flores, eso quiere decir que se acerca la primavera. Ahora iremos a ver si encontramos más, ¿eh? ¡Mamá, mira! ¡Ven aquí, joven! Thank you.
Vamos. Ánimo. Procura levantarte. ¡Maldito! Aquí a pasar la noche, encerrado a los prisioneros. ¡Adelante! Manda que traigan pan duro y agua. Sentaos. Todos al suelo. Y que nadie se mueva. Habríamos ganado más matando a toda esta gentuza. Del primero al último. ¿Fuera de la cueva? ¿Por qué, hijo? Quiero hacer una hoguera grande, grande, que se vea desde lejos. Si quieres, hazlo. Pero necesitarás mucha leña. Y tú eres muy pequeño. Ya soy fuerte, ¿sabes? Y lo haré. Así alguno que pase lo verá y vendrá a buscarnos. ¡Aquí hay un muerto! ¡Hay un muerto! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Venid y llevaos a este! ¡Perro asqueroso! ¡Ahora verás! Huid en todas direcciones de forma que no puedan seguirnos. Quieto, no te muevas. Quieto.
Siegfried. Ven aquí. Escuche, hijo mío. Dentro de poco mamá se verá obligada a hacer un viaje largo. Yo iré contigo. No, no, hijo mío. Esto no será posible. Y tú has de ser bueno y valiente como era tu padre. ¿Quién es mi padre? Un hombre alto y fuerte como jamás hayas visto. ¿Más alto y más fuerte que yo? Tú solo eres un niño, ya te lo he explicado. Los hombres son diferentes, son mucho más altos y más grandes. ¿Así? Muchísimo más. Pero tienen la cara como la tuya y la mía. Saben luchar, manejar armas y van a cazar ciervos y lobos en el bosque. ¿Son buenos los hombres? No todos. Has de tener cuidado. Pero tu padre sí era bueno. ¿Por qué nos dejó aquí si era bueno? Porque no sabe dónde estamos. Nos perdimos en el bosque y no nos pudo encontrar. ¿Y qué puedo hacer yo para encontrarle? Muy fácil. Cuando salgas del bosque, a la primera persona que encuentres, sea hombre o mujer, le pedirás que te lleve con el conde Siegfried. ¿Se llama como yo entonces? Sí. Tú eres su hijo y por eso te llamas como él. Es un nombre que solo puedes llevar tú. Cuando digas que eres el hijo del conde Siegfried, se arrodillarán ante ti y te llevarán con él. ¿Y tú? Yo me quedaré en este refugio, pero no vuelvas a buscarme porque ya no estaré. ¿Por qué? ¿Dónde te irás? Ahora tienes que prometerme que serás siempre bueno. Te lo prometo. Y que nunca me olvidarás. Y que rezarás por las noches antes de acostarte como yo te he enseñado. ¿Así? Sí. ¡Bajad el puente! ¿Por qué me miras de ese modo? Parece que estás viendo un fantasma. Perdonadme. Es lógico que esté sorprendido. Nos había llegado la noticia de vuestra muerte. ¿Dónde está mi mujer? Siento causaros este gran dolor. Vuestra esposa os ha traicionado y yo... ¡No! ¡Dejadme! Todos han sido testigos de su culpa. Y yo, según nuestra ley, he dado orden de que fuera muerta junto a un hijo que había tenido y que sin duda no era vuestro. Thank you.
batalla de una vez. Déjala cantar, Golo. Es la verdad, tan bien como la sé yo. Es posible que no sufra tu corazón al ver el profundo dolor del conde Sigfrido. ¿Qué voy a hacer? Ya hice bastante con salvar la vida a esa desdichada y a su hijo. ¿Qué vas a hacer? Ve a ver al conde y dile la verdad, te creerá. ¿Y crees que seguirá creyéndome cuando Golo me acuse de mentira y traición? No, ya todo es inútil. El conde Sigfrido confía en un solo hombre. Ese hombre es Golo y no tengo valor para enfrentarme con él. ¿Y si yo te diera ese valor? ¿Cómo? Con una prueba. Con la prueba irrefutable de que Golo miente. De que ese canalla ha mentido siempre. La noche de la supuesta infidelidad de Genoveva, cuando todos vosotros, siguiendo a Golo, me dejasteis sola en la habitación en que yacía el cadáver de Rambaldo. Me acerqué a ese pobre infeliz para cerrarle los ojos cristianamente. Pero al hacerlo, me di cuenta de que bajo el jubón llevaba una carta. Y la cogí. Era una carta que Genoveva había escrito a su marido. Y en ella le contaba al conde Sigfrido los abusos que había tenido que soportar de Golo. Con esta carta te creerá. Puedes estar seguro. ¿Cómo te creerá cuando le digas que el mismo Golo preparó el asalto al campamento aquella noche con la ayuda de asesinos pagados? ¿Qué haces? ¿A qué esperas? Ve, Raiberto, Dios nos ayuda. Quería.
Heriberto ha sido asesinado para que no hablara, igual que muchos otros. Todo esto pasó cuando vos abandonasteis el castillo. Todos nosotros, impotentes, asistimos a la maldad y a los abusos de Golo. Berta, la pobre Berta, me contaba que la señora condesa era asediada continuamente por Golo. Él la amenazaba, trataba por todos los medios de doblegarle a sus deseos. Luego, como ella le rechazaba desdeñosamente, él proyectó su última infamia, deshonrarla y arruinarla, sin que nadie pudiera oponerse. Rambaldo, que se había ofrecido para llevaros un mensaje, fue asesinado sin ninguna piedad. Y Berta, torturada toda una noche, perdió la razón por completo. Golo estaba desenfrenado. Vuestra mujer y vuestro hijo, aun siendo inocentes, fueron arrastrados por orden suya al bosque, donde solo pudo salvarlos la piedad tardía del pobre rey Berto. Jura, jura por tu marido muerto que todo lo que has dicho es verdad. Lo juro. Lo juro. Golo, maldito. Y subid al puente. No intervengáis bajo ningún motivo. Defiéndete, Golo. Thank you.
malito. Estaba cazando en el bosque. Para un cazador, la cosa más natural es matar. ¿Y esto qué es? No lo sabes. Un caballo. ¿Por qué? ¿Es que no lo has visto nunca? No. Y tampoco mi mamá, que lo sabe todo, me ha hablado de ellos. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de mí? Mi madre ha dicho que tenga cuidado con los hombres. Y tú eres un hombre, ¿verdad? Pues claro. Qué pregunta tan extraña. Dime, ¿quién eres tú? Si quieres que te lo diga antes, tienes que arrodillarte. Yo soy el hijo del conde Sigfrido, dueño de toda la tierra y de este bosque. Y hasta de tu caballo, ¿comprendes? Al conde todos deben obediencia, incluso tú. Hijo. Vamos. Llévame con tu madre. No sabía nada. No podía saberlo. Habría dejado todo para correr a tu lado, a vuestro lado. Ahora soy feliz y todo lo demás no importa. Seremos felices. Otra vez. Iremos a nuestro castillo. Los tres. Llévame lejos de aquí. En tus brazos. Hacia la vida. Nuestra vida.